Buenos días, tigres. ¿Qué tal estáis? Bueno, nos vamos a ver a Ricardo, a Ciclo Gricci, a que nos regule el cambio trasero. Bueno, antes de nada, de pediros disculpas. Yo soy el que más me ha jodido el no poder acudir a Motorland el viernes por la tarde. Súper malísimo. Uf, un ataque de un virus raro a las tripas toda la santa tarde y toda la noche del viernes al sábado, devolviendo, pero como un loco. No sé si pude dormir una hora. En fin, una pena, una auténtica pena. No sé si tendremos oportunidad este año de poder entrar a Motorland, pero ha sido una lástima el no poder entrar en circuito y no poder enseñároslo. Así que, en fin, para otra vez será, ya disculpa. Es curioso, muchas veces me dices, va, que la bici no le pasa nada y tal. Joder, la bici necesita mantenimiento, ¿eh? Hay que llevarla, y eso que la suelo, cada vez que haces la salida, la lavas con agua, jabón, engrasas un poquito, pero hay que desmontarla entera, limpiarla. Da mucho más trabajo de lo que parece. Pero para eso están los profesionales, que también tienen que comer. Ricardo, en Ciclo Gricci, estamos ajustando el cambio, ya que no bajaba el piñón pequeño, ni subía al grande. Entonces el piñón pequeño ya lo tenemos. Y ahora vamos a intentar enganchar ya al grande, porque el problema es que se sale la cadena hacia adentro de la rueda. Y ahora ya no se sale. Y ahora hay que limitar el pequeño. De aquí, este tornillo. Exacto, eso que ya ves. ¿Ves? En cuanto, sí, mira cómo se mueve, ¿ves? Sí. Entonces lo bajamos justo dándole aquí. En cuanto veamos que quiere subir, sí, sí. Ya ha subido. Pues lo destenso, ya está. Vale, el de abajo ya está y ahora vuelvo a comprobar el de arriba. Así es. Ahora no nos sube, le quitamos límite. Y ya sube. Vale. Comprobamos que va. Ahora no baja. Hay que quitarle un pelín de aquí. Ya está, ya bajado. A ver. Ahora hay que tensar. Ya hemos conseguido que baje. Ahora lo que hay que hacer es regular el cambio. Es decir, que vaya de un 1. Yo le doy aquí un clic. Y hasta que suba, tengo que ir tensando de aquí del mando, mira, sube aquí. Hasta que suba ahí. Cada uno sube, no sube, ya empieza a subir, ya ha subido. Ahora ya está, vuelvo a bajar, vuelvo a subir, vuelvo a bajar, lo pruebo 3 o 4 veces, bien. Ahora vamos con el tercero, sube bien y no baja, con lo cual está muy tenso, descenso. Descenso de arriba adelante. 1, 2. Hay que decir que llevas la cadena gastada al 100%. Ajá. Y eso hace que no engrane bien con el cassette. Lo okay. Ideal sería cambiarla ya, porque por esto tenemos unos pocos desajustes. Aquí lo estamos haciendo en plan para pasar el momento. Sí, para que mañana puedas salir con la bici hoy. Exacto. Muy bien, fabuloso. Pues ahora, a principio de mes, vale, hacer la revisión entera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora, sube perfecto. Y ahora bajar. Le voy a quitar un poco de tensión. Influye la cadena. Sí.
aquí el límite está muy justo. Bueno, tigres, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda de cómo ajustarlo, qué tornillo tocar y demás, dejármelo aquí abajo. ¿Vale? Bueno, cuidaros mucho. Un besito, chao.